en el contexto festivo de haber sido electo Flor de Caña Centenario 25 como el mejor ron del mundo, la prestigiosa marca ofreció un cóctel de bienvenida a la mujer más bella de la nación pinolera en 2016 por haber desempeñado un excelente papel como embajadora del orgullo nicaragüense en la más reciente edición de Miss Universo realizada en Filipinas. Estoy muy contenta porque no es un cóctel como todos los demás, porque no es organizado por Miss Nicaragua donde tienen que ir todos los medios y hay personas específicas que invitar, sino que este fue un cóctel dedicado especialmente para mi bienvenida, donde pude invitar a todos mis amigos, a todos mis familiares y a todas las personas que me han apoyado. Así que estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Ron Flor de Caña. A la actividad efectuada en la boutique Flor de Caña asistieron representantes de la organización de Miss Nicaragua, quienes junto a Marina Jacobi celebraron por todo lo alto la distinción internacional alcanzada por el único ron que posee un carácter volcánico debido a que su producción en el occidente del territorio nacional tiene como escenario el área del volcán San Cristóbal. Felicidades, Flor de Caña, el ron más premiado del mundo, el producto internacional más internacional de Nicaragua, es importante mencionarlo, muchísimas felicidades. Nos comunicamos desde Miss Universo porque mucha gente está tan emocionada y la vigencia de Marina yo creo que no termina, entonces la idea es decirle: Marina, vení a celebrar con nosotros. Y ella invita a sus amigos y la gente con la que se ha trabajado en este tiempo para celebrar con Flor de Caña y estar felices porque se ha cumplido con una meta que hemos sentido importante para este país, que es engrandecer el nombre de Nicaragua. Yo creo que Marina lo ha logrado. La verdad que representó a Matagalpa en la 16ª edición del certamen de belleza más importante de nuestro país disfrutó al máximo su fiesta privada, ya que estaba rodeada de familiares y amigos que siempre han confiado en sus cualidades como mujer pencona. Todos mis amigos, no, si los menciono no termino, mis papás, que vos sabes que sin el apoyo de ellos nunca hubiera sido posible, doña Karen, su esposo, Carlitos René, varias personas que lastimosamente no pudieron venir, pero ya saben que siempre está en mi corazón, vos, Osman, claro que sí, y bastante gente que está aquí, que muchísimas gracias por haber venido y dedicarme este poco tiempo. La colección de botellas de 12, 18 y 25 años es elaborada en Francia con el mejor cristal del planeta. Las etiquetas son producidas en Barbados y el corcho viene de Portugal. Todos estos elementos se unifican con el talento local y ofrecen como resultado un producto de clase mundial.